Bueno, lo primero, como va a venir mi vecina la Luisa, como os he dicho, mi vecina la Luisa, vamos a hacer una serie de experimentos porque no tiene ni para jolera idea de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Os voy a enseñar a hacer el juego del espejo. ¿Qué es el espejo? El espejo es cómo acercarte a las personas físicamente y sin decir nada o no tomando en cuenta el contenido de la conversación, caerle bien. ¿Cómo caerle bien a una persona? Dos fases. A ver, ¿cuántas fases? Dos. Dos, ¿ves? Dos. Si yo solo digo dos, pero no hago esto, no potencio el contenido de lo que estoy diciendo. Entonces, siempre que queráis decir algo y que se quede en la memoria de la gente, tenéis que potenciarlo. Dos. Tres. Lo que sea, por ejemplo. Entonces, refuerzo. La mano tiene un refuerzo muy importante. Y otra cosa muy, muy interesante. Te acercas, se acerca a la persona, le queremos caer bien. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar en el mundo de ella, como si fuera una ola de windsurf. Entonces no luchamos contra la ola, no vamos a tropezar con la persona diciéndole lo que nosotros queremos decir y presionando con nuestro tema súper interesante. No, lo interesante es lo de ella. Entramos en la ola, hablamos de ella y nos movemos exactamente al ritmo, al mismo ritmo físico y respiración que la clienta hace. Por eso, que la clienta, la ya clienta, quiero, ya quiero yo venderle. ¿Sabes qué pasa? Que yo digo clienta porque lo que le quiero es vender algo. Pero bueno, vamos a decir la amiga. Entonces, amiga, para caerle bien, por eso se llama espejo, porque se trata de que miro para allá. No, que hay que cerrar la ventana aquella. ¿Hay que cerrar la ventana? ¿La cierro yo? Sí, por favor. Espérate que me cerrar la ventana, tío. ¿Pero así o bajar? En todo, en todo. No, cierra la ventana. Ah, el ruido, voy. Eso. Espera, chacho, que no tenemos ni asistencia técnica. Bueno, aquí estoy. Total, estaba diciendo para caerle bien a mi amiga, ¿no? A la que sea, que es la primera persona que te presenta. Si es una clienta, si es una amiga, si es tal. Entrar en su mundo. Para ello tienes que respirar y moverte exactamente al mismo ritmo que ella lo hace. Por eso se llama espejo. Pero no tienes que imitarla, ¿vale? Vamos a hacer. Lo primero, es una mujer. Como es una mujer, me voy a maquillar al estilo para caerle bien a una mujer, por ejemplo. Vamos a ver. Voy a maquillarme. ¿Cómo se maquilla una? Lenguaje del maquillaje psicológico. Porque el maquillaje tiene un lenguaje psicológico. Para caerle bien a las mujeres se usa rosa. Mucho rosa en los mofletes. Siempre que queráis hacer una entrevista de trabajo y la entrevistadora sea una mujer, por ejemplo, tenéis que poner mucho rosa encima de las mejillas. No de las mejillas, de las mejillas. Así. Para que se vea muy redonda, muy redonda. Cuanto más redonda sea la mejilla, más cara de buena persona tenemos. Tiene las mejillas redondas. Claro, las mejillas redondas. Si por ejemplo yo me hago así, lo que es una transfusión sanguínea con el colorete, seré una mujer muy seductora. Pero la mujer, la hembra, verá en sí una rival. Así es que los coloretes muy rosas y muy redondos. Mira qué simpática, ¿ves? Esto es arriba, simpática, guapa. Y la, bueno, guapa, simpática lo que viene siendo. Entonces. Resultona. Y la. Resultona. Y la boca muy rosa. Los colores rosa le gusta mucho a la hembra. Ya que diré. Rosa, rosa, rosa. Ya soy simpática y agradable para mi entrevista de trabajo, la cual va a ser por una mujer, por ejemplo. O en este caso no, porque viene mi vecina que vamos a hacer el experimento del espejo. Así es que, Alberto, ¿llamamos a la Luisa? La toco al timbre que no tiene ni idea. Bueno, está aquí, la verdad. Está aquí. Dindo, mire la Luisa. Vamos a ver qué pasa. Esto, lo de las pinturas lo puedo dejar aquí. Sin problema. Luisa, en este lado te tienes que meter en el encuadre este, ¿estamos? Hola, Luisa. Hola, ¿qué tal? Hola, hermosa. Tú no me puedes dar dos besos porque me conoces 20 años. Claro, por supuesto. 20 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acabas de escuchar una especie de presentación. Uh-huh. ¿Cómo caerle bien a la mujer? Tú no me caes bien porque no llevas colorete. Bueno. Hija, no. ¿Qué quieres? Ah, venía así. Bueno, pero la que te por tiene... casa, hija. Claro, pero es que la que tiene que dominar soy yo. Porque yo quiero venderle la moto a la Luisa. Entonces vamos a ver cómo se hace, ¿de acuerdo? Muy bien. Ah, los lenguajes sensuales, nada. Esto, así. Si lleva una coleta, pues mejor. Y un moño. Pero eso sí, ¿ves? Y tal. Entonces, vamos a jugar a hacer el espejo, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Has escuchado lo que acabo de decir? Sí, más o menos. Más o menos. Yo soy la que te va a hacer el espejo a ti. Uh-huh. Yo soy la que le quiere vender a algo. O seducir, que se meta uh-huh. más. Pongo ahí, uh-huh. aquí, perfecto. El espejo. El espejo se hace físicamente. Y en todo momento yo tengo que hablar contigo de una conversación frugal. La tienes que sacar tú. Y yo me adapto a ti, me monto en la ola. Uh-huh. ¿De acuerdo? Vale, vale. Hola, ¿tienes mucha faena esta mañana? Pues sí, bastante, bastante. ¿Sí? ¿Sí? ¿No tienes ni un ratillo mujer, a quedarte? Un ratillo,
de 5 minuticos puede, pero el trabajo es el trabajo. ¿Y cómo estás? Bien, bien. ¿Y el abuelo cómo está? Pues chungo, chungo, chungo. ¿Ves? Mira, cuando ella hace así, yo igual. Ella hace así, yo igual, en todo momento. Pero tampoco hay que irse a la exageración. Si, por ejemplo, la Luisa le pica la nariz, ráscate un momento. Se rasca, ¿no? Pues entonces yo cojo y digo, como me han dicho que haga el espejo, pues yo me rasco igual. No, porque en ese momento la persona nota un exceso de imitación y le puede resultar, perdón, algo artificial. ¿Vale? Entonces, así. ¿Cómo está el abuelo? Muy chungo, muy chungo. Ay, está mal, ¿verdad? Petico. Esto ya. Hay que echarle una mano. Pues la verdad es que sí. ¿Y cómo vas? ¿De cremas cómo vas, hija? Bueno, de crema ahí. Ahí tirando, ¿te queda? Sí, todavía me queda algo. ¿Sí? Sí. Los ojillos se te ven muy bien, te veo guapísimo últimamente. ¿Sí? Estás muy mejorada. Ay, pues muchas gracias, hija. Sí, ¿verdad? Porque con el estrés que llevo, no es para menos. Claro, claro. Esto es la Luisa y yo para caerle bien a ella. Vamos a decir. Imagínate que la cámara... Paso de ti un momento, ¿vale? Uh-huh. Imagínate que la cámara fuerais vosotros, que bueno, en realidad sí que sois vosotros, pero bueno. Entonces, vamos a mover la cámara. Entonces tú estás haciendo que sí, por ejemplo, ¿no? Alberto, ¿se puede mover la cámara? Se puede un poquillo. Uh-huh. 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 Ahora la Luisa me va a pedir algo, por ejemplo. Vamos a enseñar a pedir algo. Uh-huh. Haciendo el espejo, le tengo que contestar que no... Pero no puedo decir la palabra no. Esto es una de las grandes cosas para caerle bien a alguien. Por ejemplo, trabajo en un banco y tengo que decir que no porque me van a pedir un montón de dinero, el préstamo. O cualquier cosa. Mira, tú vienes a pedirme, ¿qué? ¿Dinero? Sí. Me vas a pedir dinero. Uh-huh. Vale, venga, pues, salte de plano. Salgo de plano. Y vuelve y ven a pedirme pasta. Como tú tengas tu costumbre. Tú, venga, con toda sí, tu... Sí, sí, como bueno, todos los días, sí, que sí, me vienes pidiendo perra. Venga. Bueno, mira. A ver si me podías ayudar, que te quería pedir un gran favor. ¿O que vas a cobrar? ¿Que quieres que te pague yo lo que te debo? Mira, yo te debo dinero. ¿Qué preferís, Alberto? ¿Que yo le debía dinero y que me lo pida lo que le debo? ¿Y yo decirle que no, con gracia? ¿O qué? No, que te pida dinero, que te convenza para... Que me convenza para pedirme dinero, si es que nunca me pide la pobre, pero bueno. Bueno, me voy a meter el papel. Venga, pídeme dinero. Bueno, pues nada, pues quería pedirte un favor, pues económico. Y a ver si tú me podías echar una mano, porque sí, ando muy mal de pelas, en la fábrica no me pagan, llevan 2 semanas. No me digas, qué Y ando mal, y por si me podías dejar algo. Pues fíjate. 100, 150, lo que puedas. Mamá. Mujer, pues para tirar a ver si me pagan. Para tirar la semana, claro. A ver si me pagan. A ver, pues sí, la verdad es que está la cosa fatal, hija. Pues fatal. Yo no sé. Pues yo mira, ¿sabes qué? Que andaba pensando justamente, porque digo, voy a ver si mi padre me ayuda, o el Guille, que sabes tú que a veces me deja, pero no me deja mucho, pero bueno. Y digo, porque estaba fatal, pero de todas maneras, hija mía, si tú que estás peor que yo, porque iba a pensar de pedirte a ti, pero que tú estás peor que yo. A buen árbol te va a arrimar. Sí, ¿verdad, hija? Pues no sé, voy a ver si puedo echar un cable, si consigo y tal, pero ya te digo que... Algo, por lo menos, para tirar. Voy a mirar. Hasta que me paguen, ya te lo devuelvo yo. Claro, pues sí, voy a ver, pero vamos, que... Que la cosa está malamente, ¿sabes? Está chunga para todo, ya lo sé, Miguel, ya lo sé. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Alberto, ¿qué ha pasado? Nada. Sí, me comen que no. ¿Qué le he dicho? ¿Le voy a dar el dinero o no le voy a dar no, el dinero? No, no le voy a dar el dinero. Esto ha quedado totalmente claro. Claro. Pero en ningún momento yo le he dicho a la Luisa que no le voy a dar el dinero. No. Tú date cuenta, y encima casi me va... Yo creo que si le insisto un poco me va a dejar el dinero la Luisa a mí. Al final. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Sí? Sí. Me puede... Pues yo ando muy apurado. Sí, o sea, casi que me va a pasar la comida. Estaba hoy. Yo por presionar al de la faena para dejarle el dinero a ella. Ahí está. ¿Cómo se dice que no? Lo primero hay que decir que sí, aunque tu idea es decir que no. Entonces, de hacer que sí con la cabeza, que la estás comprendiendo. Una vez que la has escuchado bien hasta el final, ni se te ocurra nunca hacer con la cabeza así, aunque en tu mente haya un no. Siempre tienes que sonreír y decir, sí, voy a ver qué puedo hacer, hija, anda que sí, estamos todos igual, ta, 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 ta. Le vas dando la vuelta a la tortilla para que se implique en cómo tú estás y casi que sienta vergüenza de habértelo pedido. Por ejemplo, cortar, ya tenemos que cortar, yo no termino de decir que no. ¿Nos vamos? Vale, pues ¿puedo decir lo que vamos a hacer el próximo día? El próximo día, o solo dentro de un rato, lo que viene siendo, os voy a enseñar... ¿cómo seducir a un hombre cuando hay competencia entre mujeres? Y no es que a mí me salga muy bien, que no es que me salga muy bien. Aquí la teórica la tengo súper dominada. Pero hay un montón de sistemas de lenguaje
para atraer a lo que viene siendo el macho. Así es que el próximo capítulo, atracción del macho. Ahora ya sí que me voy. Adiós. Vale, ¿ya está? Sí, Luisa, ahora ya necesito un macho. Esto es natural, ¿no?